Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó un año de prisión preventiva para Fernando Mercedes, de 53 años, quien es acusado de matar a su pareja María Dolores y de herir a su hijastro Carlos Manuel Mesa, de 23 años. El tribunal no tuvo más opción que imponerle prisión preventiva por espacio de un año. Esto porque representa un peligro de fuga y además la seguridad de las partes, las víctimas, porque hay una de las personas que todavía está interna. El imputado deberá cumplir la pena preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís. Se recuerda que Mercedes, tras cometer el hecho, permaneció atrincherado en la vivienda donde residía.